¡Hola a todos! ¿Qué tal? Muy buenas, espero que estéis muy bien y bienvenidísimos a un nuevo vídeo a mi canal. Vamos a empezar este vídeo hablando un poquito de, bueno, a ver, como el vídeo anterior de que subí, lo del tratamiento de, bueno, tratamiento, lo del vídeo de la lisa de queratina, como vi que os gustó bastante, pues digo, bueno, pues vamos a hacer un vídeo haciendo otra cosa diferente, que es esta vez he escuchado hablar mucho del tratamiento de alisado brasileño de Cativa. Sí, señoritas, sí, alisado brasileño de Cativa. O sea, yo no sé cómo va a salir, no tengo ni idea. Es la primera vez que me hago un alisado de brasileño yo sola. He visto vídeos que la verdad han salido bastante, bastante bien, pero en mi pelo, a ver. Quedamos bien. Bueno, me compré el alisado, lo vi en Amazon, ¿vale? Por 14,65 más o menos era el precio, pero no es el alisado brasileño que estamos acostumbradas a ver, ¿vale? Porque ese yo creo que ya está demasiado visto y demasiado visto los efectos que tiene sobre el pelo. Entonces, yo personalmente me he cogido otro, el de la misma marca Cativa, pero es el que es número uno en ventas, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Alisado de queratina de brasileño de Cativa, ¿vale? Es número uno en ventas, entonces pues digo, bueno, pues ¿por qué no? Vale, yo ya sin querer lo he abierto, me han comido las prisas, me han comido las ganas, pero bueno, lo he dicho. Aquí arriba, bien, lo voy a hacer como especie de unboxing y tal, más que nada para que sepáis lo que voy a editar. Vale, aquí vemos, ¿vale? Que yo tengo el pelo más o menos así súper rizado, ¿vale? Tengo muy, muy rizado. Yo tengo el pelo así corto, ¿vale? Y supuestamente este producto te deja el pelo súper, súper liso. En las instrucciones de aquí, que me he leído antes, ponía que dura hasta 60 días, si el tratamiento se aplica correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé si lo aplicaremos correctamente o no, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, y porque he visto que a muchas de vosotras os mola el tema este de alisados y todas esas cosas, así que pues, digo, ¿por qué no meterlo en mi canal? Esta sección nueva, pues nada, pues vamos a ver lo que trae la caja. Vale, la caja trae uno que es el champú, vale, que hidrata y protege, que es este de aquí. Este es la queratina, vale, es una máscara de tratamiento, vale, que es la queratina, y viene como si fuera un modo como champú tinte, más o menos. Y tiene también este bote, no viene solamente así, viene también un difusor, yo creo que es por si lo quieres echar así y empezar a echártelo así por el pelo y tal. Vamos a ir, aunque ya lo he leído un poco, pero para ir refrescando porque hay que hacerlo bien y no quiero cagarla. El primer paso pone: lavas el cabello con champú, un champú normal y corriente, de lo que vosotros tengáis, ¿vale? Luego secarlo con una toalla, obviamente, ¿vale? Y que debe de estar el pelo, debe de estar bien limpio. Después, séquelo totalmente con la ayuda de un secador, ¿vale? Voy a ir paso por paso y lo voy a ir haciendo así, también lo voy viendo a vosotras. Bueno, pues como ya os he dicho antes, se tiene que lavar el pelo, ¿vale? Muy bien, ¿veis? Este es mi pelo rizado, o sea, es un asco, pero bueno. Nada, vamos a secar el pelo. Esperemos que no se me quede el chiringuito. Es como mi pelo con muchísimo, muchísimo volumen. Bueno, yo creo que ya está mejor. Bueno, este sería mi pelo. Nada más recién secármelo para abajo con secador. Y el siguiente paso sería. Mira, me hago instrucciones. Vienen de mil idiomas y luego. Una vez que tenemos ya el pelo limpio y 100% limpio y 100% seco totalmente, hay que aplicar lo que es la máscara de tratamiento, que es la queratina. Abrimos el taponcito.
Vamos a probar con el difuso. Hay que separar el pelo en dos partes y aplicar de raíz a puntas. Ahora, el siguiente paso es... paso número 3. Deje que actúe durante 15 minutos y al finalizar la exposición retire el exceso, si hubiera, pero por si acaso, yo lo hago. Vamos a esperar los 15 minutitos. Dios, por Dios, qué rara me veo así. Y ahora ya, volvemos con el siguiente paso. Bueno, pues ya han pasado los 15 minutos. El cuarto paso es secar el pelo con la ayuda de un cepillo para dejarlo totalmente seco, así que vamos a ir. Si no, me quedo calva. ¡Vamos, huele bien! ¡Ah, qué no! ¡Vaya la alivia! A ver, me voy a tocar el pelo a ver si tengo 100% seco. Vale, ya está 100% seco, se ha quedado como pastoso, como muy... Pero bueno, el quinto paso es planchar el pelo con mechones finos, ¿vale? Con una plancha entre 200 y 215 grados. Yo mi plancha es 230, voy a ponerla a 215, 220 más o menos, ¿vale? Tampoco me voy a pasar. Bueno, ya tengo las planchas calentitas, he abierto un poquito la ventana porque habéis visto el humo que ha soltado. Y me voy a separar el pelo, lo que es por mechones, y a plancharlo. Hay que pasarse la plancha como de 5 a 12 veces por el pelo, por cada mechón. Pues ya me queda poquito, chicas. Mirad cómo clarea, o sea, fijaos un tono que es el mío, que yo me he hecho, y fijaos cómo, o sea, el contraste es alucinante, alucinante. Pues mirad, este sería el resultado, ¿vale?, del quinto paso. El siguiente paso, que es lavarte el pelo con el champú este de aquí, ¿vale? Y después de lavarnos el pelo y aclarar todo muy bien, hay que hacerlo con el acondicionador. Ya me he duchado, ¿vale? Vamos a peinar el pelo bien. Y ahora ya empezamos con el secador. Pues fijaros, la parte de arriba ya la tengo seca totalmente, ¿vale? Mojado, seco. Y fijaos cómo se queda, o sea, es ahí. Ya está seco. Fijaros cómo queda de liso, o sea, como si te hubieras pasado las planchas. El resultado, ¿vale?, de cuando te lo lavas y te lo vuelves a secar con el secador. Vale, yo es que tengo el pelo a capas, no es que esté rizado, ni ondulado, ni nada de nada. Y voy a enseñaros para atrás, ¿vale?, para que lo veáis. ¿Qué os he dicho, chicas? Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like. Y nada, deciros que suscribiros al canal, compartir este vídeo con todas las chicas que queráis, que creáis que no han probado el tratamiento de Cativa del número 1 en ventas. Y si probáis el producto, por favor, dejadmelo abajo en la cajita de comentarios. Muchas besitos, pasad buena semana. ¡Chao, chao! Y bueno, ¡nos vamos a ver en el canal!